All right, hello, Lucas. Good evening. Hi, Salvador. It's nice to see you. How are you? Okay. Just let me get ready. Hello, class. Nice to see you. I'm going to check the chat right now. Revisemos quiénes nos han enviado mensajes, ¿sí? Antes de que demos inicio a la English class. Gracias. Ahí, hasta ahorita leo su mensaje. Oscar. Sí, no se preocupe, gracias por el esfuerzo de conectarse a la English Class. Vamos a tenerlo como oyente este día. Ah, muy bien, aquí tenemos también otro mensajito de oyente. Just let me check on that. Vamos a responder acá. There we go. So I already have 8 students in the class. I can just see Roberto, Salvador. I see Leslie and Gilberto. How about the rest of you? Where are your cameras, guys? Recuerden que así podemos interactuar más con sus compañeros, ¿sí? Teniendo cámaras encendidas. Gracias a los que justificaron también. Y por el esfuerzo de conectarse a la sesión de este día. What day is today, class? Today is? Is it Monday today? Not right. Is It's it Wednesday. Wednesday? It's a Wednesday. Wednesday. Remember the pronunciation. Wednesday. Yesterday we had an activity in which we were practicing the days of the week. Les muestro, hablábamos de Katy ayer. In the conversation, we were expressing about activities. And in here, you had the opportunity to practice the days of the week. Aquí lo veíamos. So, remember the pronunciation, Monday. We have Tuesday. Wednesday. Ahora también lo vamos a ocupar un poco, los días de la semana. Wednesday. Then we have Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. So, this is today's day, Wednesday. Vale, esperemos unos minutitos más a sus compañeros para que podamos dar inicio, ¿sí? ¿Qué más hacíamos ayer? Do you remember the tongue twister? Yes. Hablábamos de dos caballos, two horses. 1-1 and 2-2. We were expressing the tongue twister. Probably we can have another tongue twister today, but almost at the end of the class. Or if we don't have enough time, we are going to have it tomorrow. Okay. That's what we are going to do. Okay. There we go. Ya son 11 en la clase. Ya Bueno, somos para mí también la bien. mitad. Entonces vamos a dar inicio. Class, welcome back to your English class. Today is Wednesday. And in this class, we are going to start with a review. Hagamos un repaso. ¿Qué hicimos ayer? If you were not here in the class, just let me present the information. Hemos estado hablando del present, simple present tense. Simple present. Simple present. We already have some examples about affirmative statements, negative statements. And at the end of the class, we were practicing by making questions, interrogative statements. Eso nos hizo falta un poco de práctica. Interrogative statements.
In this case, with some other verbs. Vale. Les recuerdo, anteriormente ya practicamos las yes, no questions. Veamos cuál es la diferencia entonces. Semana 1 les mostraba las yes, no questions con un verbo en específico. The verb to be. ¿Por qué hacíamos distinción de verbos? Con el verbo to be podemos tener yes, no questions. Are you a teacher? Are you a doctor? ¿Se acuerdan de estas preguntas que elaborábamos? Is he a manager? ¿Cómo respondíamos estas? Are you a teacher? Are you a doctor? Is he a manager? How can we answer these questions? ¿Cómo les respondíamos? ¿Con un yes or with a no? Okay. Verbo to be. Un solo verbo puede crear un grupo de preguntas. Miren, are you? Is he? Is she? Are we? Entonces, ¿qué hicimos desde la semana número 2? Dejamos a un lado un poquito el verbo to be. ¿Y qué pasa si yo quiero ocupar cualquier otro verbo que no sea el verbo to be? ¿Qué necesito ocupar? In this case, Auxiliary. if we make interrogative statements, I am going to use auxiliary verbs. Okay. Bueno, para que quede claro, existen dos tipos de yes, no questions. Aquellas que se redactan con el verbo to be al inicio. Pero, ¿qué si yo quiero ocupar otro verbo? Todos los demás verbos en inglés que no es el verb to be. I need to use an auxiliary verb. For example, I can make these questions. Do you drive to work? ¿Será que manejan para llegar a su trabajo? Yes. No. Does she? Yes. Okay. ¿Qué otra podemos preguntar? Does she work on Saturdays? Do we work on Sundays? Okay. And these are examples of yes and no questions as well. Ahí está. Todas las preguntas de mi ejemplo están redactadas en el presente. Consultas que yo puedo hacer acerca de su rutina, acerca de su información personal, y las puedo responder con yes y no. ¿Okay? Así que aquí está como la separación. Aquellas preguntas que inician con el verbo to be y aquellas en las que ya no ocupo el verbo to be, sino otros verbos. For example, I can use the verb drive, work, and I already have it in my previous example, but I have another example with work. Okay. Entonces, otro tipo de preguntas que le llamamos yes, no questions. Perfecto. Okay. ¿Alguna pregunta? Eso es lo que hicimos ayer. Dimos un poco de introducción con estas. Questions about this? Sí, las yes, no questions. Vaya, si no, nos vamos a una corta práctica. Empecemos con alguna pregunta. Look what we have right here. Get ready to help the teacher. Can you make a sentence? In this case, an interrogative statement. What's the correct order to make a question?
Go, guys. ¿Qué necesitamos al inicio para hacer una pregunta? What do we need? Do you Do you remember? like chocolate? Auxiliary. Subject. You. Do you like chocolate? Verb. That's it. Okay, but let me ask you, do you like chocolate? Yes, Ah, damos respuesta, respuesta I correcta. Bueno, correcta, completa. Do you like chocolate? like chocolate. ¿Quién más puede responderla? Yes, I like. Yes, I do. Yes, I do. Revisemos entonces con este ejemplo la estructura. We like this. Yes. I do. ¿Por qué no puedo entonces responder con el verbo like? ¿Qué les decía ayer? Debe haber una relación o un seguimiento. Si en la pregunta ocupe el auxiliary verb do, en la respuesta corta ocupo el mismo auxiliar. ¿Ok? Entonces, como yo no ocupo like como verbo auxiliar al inicio, no puedo ocuparlo. Pero, teacher, yo quiero ocupar o quiero expresar que sí me gusta. Ah, ahí ya es otro tipo de respuestas. Es una respuesta completa. Yes, I do. I like chocolate. Sí, si ya queremos usar otro verbo, otra idea complementaria, ya sería una respuesta completa. A complete statement. Okay? Bye. Next one. Let's make another question. Question number two. Make it, please. Where do you live? Oh, interesting. Where do you live? Where do you live? Where do you live? Do you live in San Salvador? Do you live in San... No, I Ah, don't. where do you live? I live in In Santa Santana. Ana. Ah, you live in Santa Ana. Interesting. And the rest of you, where do you live? Where do you live? Live in Santana. You live in Santa Ana too? Okay, I interesting. live in Apopa. You live in Apopa? Perfect. Where do you live, class? Give me your personal information. Where do I you live? live the Coluca. Okay, you live in Tecoluca. Where do you live, class? At least one more Sí. example. San Vicente, wow, so far from San Salvador. In Lourdes. Ok. In I live in San Luis Talpa, La Paz. San Luis Talpa, really. Ok, interesting. Who lives in San Salvador? Do I have students from San Salvador? No? No. Not really. Okay, so the teacher is the only one from San Salvador. Okay, so you see, interesting. Bye. Vayamos revisando estas preguntas. Vamos a tener también esta redacción más adelante. ¿Sí? Where do you live? Ah, pero aquí hay un verbo auxiliar. Ya vamos a ver cómo le llamo a este tipo de preguntas. Where do you live? I need to answer those questions with complete information. Okay, make the Where do question you now. work? Easy, right? Where do Very you easy. work? So, where do you work, class? Where do you work? Where do you work? Where do you work? I work in La Unión. Okay, but probably this question means the name of the company. So you're going to give me that information, the name of your company or the company in which you work. Where do you work? Okay. Do you work San Salvador? Ah, okay, but listen. Repetimos entonces. Acá tal vez no hace referencia a el lugar, departamento, a donde trabaja, sino el nombre de la empresa. So, where do you work? ¿Dónde?
Do you work, Annalisa? Okay, I work at. Okay, I don't work worry, at work in at. Macarimpo. Okay, interesting. I work at. Work at Yes, Janice, where do you work? I work. I work at. Okay, so. Oh, I yes, work Evelyn. at Lusa. Okay, interesting. Thank you for replying. Look, this is a very short question. Three words. Make a question, please. Who is that? Who is Who that? is that? Who is that? ¿A qué hace referencia esta pregunta? Who is that? ¿Eso? ¿Será que es eso? Not really. ¿Quién? ¿Quién? Perfecto. Puede sonar similar o parecer similar, pero no es igual. Miren, who solo puede ser ocupado con personas. ¿Quién? Si pregunto con la intención de averiguar sobre una cosa, un país, algún animal, objeto, ahí ocupo what. ¿Qué es eso? What is that? That is my car. What is that? That is my cell phone. Who? It's going to be used with people only, exclusively with people. Who's that? Entonces la respuesta que necesito acá es sobre una persona. ¿Quién es él o ella? That indica más que todo la distancia en donde se encuentra la persona. Who's that? Entonces la adaptación de la traducción sería ¿quién es él? Ella. ¿Quién es ese? Esa. Who's that? That's it. Great job. Question number five. Make the question, please. Yes. What is your name? Oh. What is your name? What is your name? ¿Qué pueden ver acá? ¿Qué tipo de pregunta es esta? Is this a yes no question? Not right. Esa no es una yes no question. No importa que ocupe el verbo to be. No es una yes no question. Para que sea una yes no question, el verbo to be se ubica al inicio. Pero como acá doy inicio con otro tipo de palabra, esta es una information questions. So, what's your name? Very easy question. José Hernán Cortés, what's your name? What is your name? My name is José Hernán Cortés. Ah, interesting. There we go. Gilberto, what's your name? My name is Gilberto Lazo. Ah, that's it. Carlina, what's your name? My name is Carlina. Okay, thank you. So, yeah, ya podemos responder esta. Interesting. Oh, take a look at this one. This is a very little. It's longer. So, how do we make a question? What do you eat for breakfast? Okay, what at the beginning? Do. You. What do you eat for breakfast? Yeah, that's all right. So, and what do you eat for breakfast, class? What do you eat for breakfast? Do you eat pupusas? Do you eat a typical breakfast? What do you eat? What do you I eat? eat sandwich for my breakfast. Do you eat a sandwich? Okay. Do you eat cereal? Cereal with milk? Or do you just drink coffee and that's it? Yes.
Drink coffee, Yeah. that's it. Really? Just coffee. Okay, Yes. interesting. Is that what you eat? That's it. So, what do you eat for breakfast? Seventh, take a look at this one. How do we make a question from this? Make a question, please. What's the correct order? When do you watch TV? Exactly. Thank you. When do you watched? When do you watch TV? Okay, subject, verb, and complement. When do you watch TV? When? I am asking you about the time or, well, not an exact time. Cuando ocupo when, no es tiempo específico, por ejemplo, la hora, sino un momento en general. Night. Cuando podemos decir, I watch TV Night. after the English class, I watch TV at night, I watch TV in the morning. When lo ocupo para saber sobre un momento. Si yo quiero ser más específica, ¿cuándo? Ahí puedo ocupar la expresión what time. What time do you watch TV? Ah, y aquí obtengo información un poco más completa, más exacta, diría yo. What time do you watch TV? I watched TV at 8:30 or around 8:30. Okay, and that's it. And the last one, take a look at the last one. Number 8. Can you make a question from here? What? What? Okay, what? What time do you have What lunch? time do you have lunch? Lo que les explicaba anteriormente, miren. Pregunta un poco más específica. What time? ¿Sí? No le dicen cuándo tienen su almuerzo, no. What time do you have your lunch? Okay, so les presento entonces las dos formas de redactar preguntas con otros verbos. Ya no con el verbo to be, sino con otros verbos. ¿Sí? ¿Qué decíamos? Que vamos a responderlas con yes y no, solo si dan inicio con el verbo auxiliar, do or does, o si dan inicio con verbo to be, am, is, or are. Ok, so, como ya vieron en el ejemplo, here I have some examples. La primera parte son las yes no questions. ¿Qué verbos ven en este grupo de preguntas? ¿Cuáles son los verbos que ven? Look. I can Work, work. study, Study. drive, Drive and live. live. Ok. ¿Será alguno de estos el verbo to be? Yes or No. no? No. Entonces, No. ¿qué voy a utilizar para hacer mi pregunta? An auxiliary verb. Como no ocupo el verbo to be, tengo que ocupar un verbo auxiliar al inicio. Yes. Do they work on Monday? Do you study on Sundays? Does she drive to work? Does she live in El Salvador? Okay. And here you have some other examples. ¿Qué verbos pueden ver entonces en este grupo de preguntas? What are the verbs that we can see? Work, Work, study, study, drive, live. drive, and leave. Okay.
¿Qué pasa con estas preguntas, las WH questions? ¿Por qué se llaman WH? Because at the beginning, we are going to have a word that starts with the WH. Where? What? Look, what? And I have the same example at the beginning. Where? Se le llama así porque inician con una palabra que va redactada con WH. Pero hay una segunda forma de llamarles. ¿Alguien sabe cómo le llamo a las WH questions? Hay una segunda manera de llamarlas. ¿Sí? No, si no, les ayudo. Se llaman Information Questions. Preguntas informativas. ¿Por qué? No las puedo responder con yes and no. ¿Será que puedo decir where do they work? Yes. Hey, where do they work? No. Es imposible responderlas con yes and no. ¿Qué necesito para responderlas? Miren. Information. ¿De quién va a venir esta información entonces? De la persona con la que intercambio la conversación o a quien estoy interrogando. ¿Sí? Sí, es cierto que inician con una WH word, pero necesito acompañarlas también de un auxiliary verb. ¿Ok? No importa. Si inicia con una WH word, I need to have an auxiliary verb. Okay? So, let's see the differences. Respondamos la número uno. Do they work on Mondays? Afirmativo. ¿Cómo respondemos esta? Do they work on Mondays? Affirmative. Yes, I do. ¿Están seguros? ¿Será yes, I do? ¿Alguien más quiere hacer un cambio? Do they work on Mondays? Yes, I do. ¿Sobre quién estamos preguntando? Miren. Yes, they do. Ah, consulto sobre ellos. Entonces doy respuesta de ellos. ¿Do they work on Mondays? Yes. Yes, they do. Negativo, clase. No. No, they don't. There we go. No, they don't. Ok, y vean la pregunta de la par. Where do they work? Ah, ya pregunté si trabajan o no los lunes. Y ahora tengo una pregunta siempre sobre su trabajo, pero es una information question. Where do they work? ¿En dónde trabajan? They work in a hospital. Oh, that's amazing. Great, great example. They work in a hospital. Sí, como que mi interés es averiguar, en este caso, el nombre de el lugar donde trabajan acá. Solo me interesaba recibir una afirmación o una negación. Yes. Do you study on Sundays? ¿Cómo respondo eso? Do you study on Sundays? Yes. Yes. ¿A quién están preguntando? Yes. Ok. ¿Será que le preguntan Yes, a I quién? do. Ah, oh, yes, I do. Va dirigida hacia mi persona, ¿verdad? So, yes, I do. Negative. No, I. No, I don't. That's it. Ah, ya sé si estudian o no los domingos, pero necesito saber, what do you study? Hey, what do you study? Just give me an example. It can be real or not.
What do you I study? study English in the English corporative. Okay, I study English. Let's leave it like this. I study English. Yes. Otra vez resaltamos. Mi interés en la primera pregunta es saber si estudian o no los domingos. Ahí se acaba mi interrogante. Pero acá en number two necesito saber el qué. What do you study? What do you study? I study English. Next one. Does she drive to work? Respondamos. ¿Sobre quién estoy preguntando? ¿O va dirigida hacia mi persona? Does she drive to work? Yes, she does. Ah, yes, I like does. It. Yes, she do. No, right? Yes, she does. ¿Sí? Porque does debe coincidir con el auxiliar que inicia mi pregunta. Yes, she does. Negative. No, she doesn't. Does she drive to work? ¿Qué me interesa saber? ¿Si maneja o no? Yes or no. Ah, pero necesito más información. What car does she drive? She drives a car. Okay, there we go. She drives a. She drives a red car. A pickup. Pero escuché, a red car. Creamos las dos. ¿Alguna corrección que querramos hacer? ¿O está bien mi redacción? She drives no, a tiene pickup. Que cambiar. Ah, hay que cambiar. Tiene que cambiar, tiene que agregar S. ¿Y por qué le agrego S? Why do I have to? Why? Porque se está refiriendo a three person. Exactly, there you go. Entonces también modifico acá. They works. I studies. Not right. Porque esta ya no es la tercera persona. ¿Sí? Solo con he, she, and it. Oraciones afirmativas. Necesito seguir esa regla. Ok, let's make the correction. She. Resaltemos esa S. She drives a pickup. She drives a red car. Muy bien, recordamos la información. Listen. Does she live in El Salvador? Does she live in El Salvador? Affirmative and negative. Go, please. Yes, she does. Ok, Janice. Veo también Nubia también por ahí que quiere participar. Yes, she. Yes, she does. Negative. Nubia, go, please. No, she doesn't. Great pronunciation. There we go. Doesn't. ¿Sí? ¿Qué necesitaba saber con esta pregunta? Si vive o no en El Salvador. That's it. Pero mira la siguiente pregunta. Where does she... aquí creo que me faltó la S. Where does she live? Pero dejémosla así con él. Where does he live? ¿Dónde vive él? ¿Cómo respondo esto? ¿Con yes and no? I need information. Preguntemos sobre Remberto. Where does he live? ¿Dónde vivirá Remberto? No nos diga Remberto, wait. ¿Cómo averiguo dónde vive él? Where does he live? ¿Cómo hago para saber dónde vive Remberto, clase? Y sin que él me lo diga. Where does he live? Where do you live, Remberto? There you go, Evelyn. Le pregunto, where do you live?
Where did you go, Roberto? Where do you live? I live in Santa Ana. Ah, escucharon su información. I live in Santa Ana. Ahora yo les consulto sobre él. ¿Ya? Él respondió en base a esa información. ¿En San Salvador? Where does he live? Hernán, where does he live? Where does Remberto live? ¿Dónde he vive lives, Remberto? He lives, exactly. En Santa Ana, creo que dijo. ¿Seguro o no? ¿Sí dijo Santa Ana o no? No, me levanté un ratito. Ah, okay, don't worry. Yes, he said Santa Ana. Yes, that's the correct information. So he lives in Santa Ana. In. Ah, otra cosa. Clase, ¿cuándo vamos a decir in? ¿Y cuándo voy a decir at? ¿Se han fijado que podemos responder el lugar en donde vivo con in and at? Nadie se lo mete. I live in. I live at. Sí, in. Esta preposición es para información específica. Casi siempre lo ocupamos en nuestro caso, claro. Para decir el departamento. I live in Sonsonate, I live in Santa Ana, I live in San Salvador. At. Puede ser una información un poco más amplia. I live at that building. Vivo en aquel edificio. At. Sí, nada específico. I live at that neighborhood. Vivo en aquella colonia. That neighborhood. At. Específica. Un poco más general información. ¿Sí? Pero casi siempre ocupamos in. In. That's it. Ok, vamos a enviar esta información y nos vamos a la speaking practice. Les hago una serie de preguntas y ustedes me responden con yes and no. Si es que identificamos que es una yes no question. Or you are going to give me the information that I need in order to answer the questions. Voy a hacer ambos tipos de preguntas. Vaya, pero antes de que nos vayamos al speaking practice, quiero escucharlos. ¿Algún comentario de esta parte de la clase? Questions about this. Hagamos un resumen de lo que acabamos de presentar. Les presenté dos tipos de preguntas. ¿Cuáles son? Which are those two type of questions? Yes. ¿Cómo se llamaban esos dos grupitos de preguntas? Do you remember? Yes, no questions. Yes, yes, no questions and WH questions. And WH questions. Okay. ¿De qué otra forma le llamo a las WH questions? Information questions. Information questions. Okay, siguiente pregunta. Can you give me some examples of WH words? ¿Qué palabras con WH puedo utilizar? Yo le di, creo que, dos ejemplos de WH words. ¿Cuáles vieron en mi ejemplo? Where and what. Perfecto. ¿Se fijaron en el primer ejercicio en el que ordenamos las preguntas? ¿Habían otros ejemplos de WH questions? ¿Cuáles eran? When. Ah, por ahí están. Identifíquenlas, por favor. ¿Ah? Yes. Where. Se repite. When, when,
Who? Okay, who? I don't remember. Who? And the last one, what? What time? What? It's right here. Sí, entonces, existen varias WH words. En total son como nueve. Nueve palabras que inician con WH. Y todas tienen un propósito específico. Saber el lugar, saber la hora, saber quién, saber cuándo, ¿sí? Se lleva a cabo una acción. Entonces, vamos a revisar la asistencia. Before I forget. Look, ya casi se nos va una hora de clase. Qué rápido. Here we go. Today is Wednesday. ¿Quién está en la English class ahora? Is Esperanza Yamile Fernández in the class? Esperanza Yamile Fernández. Present teacher. All right, thank you. Evelyn Janet Zapata. Present teacher. Okay, Evelyn. Gilberto Lazo Funes. Present teacher. There you are. Así se ve gordo. Janice Olivia Ayala. Present teacher. Okay, José Adilson Vázquez. Present teacher. There you are, thank you. José Alexander Barrera. Ah, okay, okay. Gracias por el esfuerzo, Alexander. José Hernán Cortés Cortés. Present teacher. There you are, José Remberto Calderón. I'm here. There you are, José Roberto Revelo. José Roberto Revelo. Carolina Loreni Navarro. Present. There you are, thank you. Leslie Elizabeth Cornejo. Present teacher. Okay, Leslie. Maxi Giovanni Martínez Portillo. Okay, just let me check on this student. Not right. Bueno, ya van tres sesiones y que no se conecta. Maximiliano Adonai Flores Escobar. Present teacher. Okay, Maximiliano, thank you. Nubia Esmeralda Jordán Flores. Present. There you are, thank you. Oscar Alcides Amaya. Él está de oyente, ¿verdad? Oscar Enrique Arias Aragón. Present teacher. Ok, Oscar. Salvador Antonio Mejía. Present teacher. Ok, Salvador. Cindy Alejandra Sánchez. Not here again. Tatiana Carolina Celaya Pineda. Here teacher. Ok, Tatiana en Valeria Michelle Monge Valencia. Present teacher. There you are, Tatiana. Valeria, I'm so sorry. Vaya, otra vez nos hace falta Cindy and Maxi Giovanni. Revisemos si les han dado seguimiento. Not really. Vaya. Ok, ¿de dónde voy a sacar las preguntas? Let me go to your book. Vamos a tomar de acá. Look at this exercise that we're going to have. In this case, you are going to tell me about your daily routines. Mira lo que vamos a hacer. Rutinas diarias. Daily routine. What are the activities that you see? ¿Qué actividades ven por acá? Look. Ayúdenme a leerlas. Get up. Get up early. Okay, continue. Go to work. Okay, excellent. Play tennis. Go shopping. Go shopping. See.
friends, dinner with family. Mm-hmm. To dinner, dinner. Dinner. Existen ambas, sí. No es incorrecta la pronunciación. Tenemos diner and dinner, pero hay una diferencia. ¿Sí? ¿Cuál es el diner? ¿Y cuál es, qué es dinner? Incluso tenemos dining room. Dinner y cena. Ajá, dinner. Cena. Puede ser un nombre. La cena. Y puede ser una acción. Aquí lo tenemos como una acción. Este es un verbo. Cenar. Cenar con mi familia. Tenemos otra palabra similar. Dining room. ¿Saben qué es el dining room? Dining room. El lugar en donde está mi mesa de comedor. Ese es el dining room. El comedor donde se encuentra la dining room table. Así. Yes. Palabras bien similares que podemos ocupar en inglés, ¿sí? ¿Qué más? Study. Ok. ¿Qué otro verbo tenemos al final? Study. Study. So, get up. Get up. Go to. Go, go. To. Puede ser también. Go. Go to work. Go to work. Play. Play tennis. Go. Go shopping. See friends, dinner with my family, or dinner with family, and study. ¿Qué tipo de preguntas voy a elaborar? ¿Cuál es nuestra meta? ¿Qué creen que queremos averiguar? Y tengo aquí día de la semana. ¿Sí? Look, ¿qué dice mi actividad? What do we need to do? We need to check the days we do each activity. Instrucción sería check the days. Check the days your classmates do the activities. Quiero saber qué días hacen las actividades. Entonces, ¿será que necesito redactar una yes, no question o una WH question? ¿Qué se nos ocurre? WH question. Ah, ok. ¿Cuál sería entonces? ¿Cuál es la palabra que yo ocupo para consultar sobre un tiempo en específico? Miren, les estoy poniendo muchos... muchos ejemplos de WH words. What? ¿Cuál de todos estos voy a ocupar? What? Ah, ok. Puede ser what o también puedo ocupar when. ¿Sí? Recuerden que what lo puedo combinar con what time. Se refiere sobre hora. Pero no quiero saber la hora, sino el día. El día en que ustedes hacen cada actividad. Pongamos el primer ejemplo. Get up early. ¿Cómo redacto mi pregunta? When. Voy a poner la fórmula. WH word. Seguido de un auxiliary verb. Un sujeto. El verbo principal. Ok. Y un complemento. No olvidemos incluir el question mark at the end. Este es el orden que necesitamos seguir para redactar una WH question. Ok. ¿Cómo quedaría entonces mi pregunta? Listen. WH word, ya dijimos todos sí. Que vamos a ocupar when. When. ¿Qué verbo auxiliar?
Do. Voy a preguntar a mi compañero. When and you. ¿Cuál verbo auxiliar ocupo con you? Do or does? Do. Ah, ok. Entonces así es más fácil saber qué verbo auxiliar ocupo. Do. Does solo lo ocupo con he, she, and it. ¿Cuál es mi verbo principal? En la primera, get up. When do you? Todo este es mi verbo, el verbo get up. ¿Y cuál es el complemento? Early. Early. When do you get up early? ¿Sí? Ah, y aquí mi compañero puede decirme, I get up early on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Perfecto. Vamos entonces a redactar la número 2 para que ya les queden todas las preguntas listas y solo las respondamos en base a nuestra información. ¿Qué necesito saber en la 2? Go to work. Lo mismo, ¿verdad? ¿Cuándo? When. ¿Cuándo? Yo voy a trabajar. Redactémoslo entonces. When. When do you? Hagamos algo. When do you? Todo esto va a ser lo mismo. When do you? ¿Qué es lo único que va a cambiar acá? El verbo, ¿verdad? Go to work. ¿Cómo quedaría la 3 entonces? When do you? When do you play tennis? When do you play tennis? La 4, ¿cómo me quedaría? When do you go shopping? When do you go shopping? Number 5. When do you see friends? See friends. Ay, ¿a qué se refiere esta clase? See friends. ¿Qué es esto? What's this verb about? See friends. Like what? Verb? Okay, like go and get together. Yes? I don't call my friends. I don't text my friends. I see my friends. Literal, es como una reunión presencial. Ir, ver a mis amigos, pero interactuar con ellos. No por medio de chat, WhatsApp, social media, by a call, not really. See friends. When do you dinner with family? And when do you study? Aquí seamos específicos. ¿Estudiar el qué? When do you study English? When do you study English class? Seamos más específicos. When do you study English? ¿Ok? Va. ¿Queda claro entonces cómo hago una pregunta? ¿Sí? Como quiero averiguar para todas. ¿Cuándo lo voy a hacer? Voy a ocupar para todas when. When do you? ¿Yes? Vale, quiero escucharlos. ¿Estamos seguros de lo que he explicado? Yes, is it clear? Yes. 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 Vale, yes. Pero quiero un yes que me deje tranquila. No, estoy dudando todavía, teacher. Yes or not? Yes, teacher. Ok. ¿Explicamos nuevamente o si se entendió lo que hicimos? Is it clear? Vale, entonces me quedo con ese yes. So, la idea es ir y preguntar a sus compañeros. ¿Cuántas preguntas nos van a salir? Revisemos. Let me see. 3, 6, 7. 7 preguntas. Voy a hacer grupos de trabajo abierto para que ustedes se puedan mover de sala en sala, no solo quedarse con el mismo grupito, not really.
Si no, vayan, conozcan a más compañeros, aquellos con los que yo no trabajo a diario. Si no, solo los veo en la English class. Yes. You are going to ask. Qué raro. Questions. In this case, to people that you don't know. Luego vamos a revisar esa información como grupo. Esta sería su primer actividad grupal. Nos puede tomar un poco de tiempo, no se preocupen, pero la idea es interactuar. Here we go. Vale, les envío entonces ahorita WhatsApp. Ahí quedan ya redactadas las preguntas. Revisemos cuándo sus compañeros hacen cada actividad. Here we go. Just give me a moment. Okay, here we go. Let me take this one. To WhatsApp. Vamos a enviarla ahorita, chicos. Here we go. Okay, 3, 2, and 1. Le llegó la picture. Did you get the picture? Oh, it's still loading. Right, creo que ahora sí ya. Go and check, please. Let me know if you got the picture. Did you get it? Okay. Entrevisten a sus compañeros in English. Try to do it in English, okay? That is the idea for you to practice in English. Voy a hacer muchas salas, 10 salas, para que puedan moverse, ¿sí? Si ven que algún compañero está solito en una sala, vayan, atrévanse, interactúen con su compañero. No se queden con los mismos grupos, not really. 7 preguntas, 7 compañeros diferentes, okay? Here we go. Okay, go class. Abrimos las salas. Interactúen con sus compañeros. Los que están de oyentes se quedan acá. Don't worry. Here we go. Okay. Talk to your classmates, please. There we go, excellent. Okay, I'm still missing Evelyn, Jose, Nan. Go with your classmates, please. Maximiliano, Nubia, Janice, Tatiana. Ah, Esperanza está de oyente. Okay, perfecto. Vayan, entrevisten a sus classmates. 7 different classmates. Okay, there you go. There you go, excellent. All right. Okay, there you go. Hago las preguntas, digamos, si yo hago las preguntas y tengo que, bueno, tú me haces las preguntas a mí, yo te tengo que contestar el día que hago eso. Sí, digamos, alguien hace la pregunta, un ejemplo, yo hago la pregunta 1, vos puedes hacer la pregunta 2 para variar un poco. O sea, sería, when do you...
head of ¿Será? Early. ¿Será early? Vaya, por ejemplo. Yeah, yeah. ¿Qué dice? ¿Vas a caer? Ajá, entonces usted le dice I get up early y los días que se levanta temprano. Ah, ya, ya, ya. Exacto, así es, muy bien, Janice. Así sí. es la idea, excelente. Okay. Yeah. Sí. Comencemos. ¿Se las hago yo o me las hace usted? ¿Está? Si quiere me las hace usted y después se las hago yo. Okay. When do you get up early? Sería toda la semana, lunes a viernes. You can say from Monday, de lunes a jueves, de lunes a viernes. A viernes. Oh, from Monday to okay. Friday. Excellent. Monday to Friday. When do you go to work? Sería from Monday to Friday. From Monday to Friday. From Monday to Friday. Estoy ocupado. When do you play tennis? Sería lo mismo se ocuparía from Sunday o I'm Sunday. I play Sunday. When do you go shopping? Sería I go Saturday. When do you dinner with family? I dinner with my family all week. When do you study? I study English all week. Okay. Ok, ahora no sé si quiere, ¿cambiamos? ¡Ay, no! Ok, bueno, se conectó Valeria, no sé si quiere hacerle la pregunta a Valeria o que ella la haga. Quiero recordar. Cierto. Valeria. Hola. Hola. Quiero practicar la pregunta, respuesta. Ok, entonces le voy a preguntar. A mí no. ¿A quién? Si vos a mí, entonces. Ajá, a él. Ay, perdón. Ok. When do you get up early? I don't get up early in the week. Ok. When do you go to work? I go to work all week. When do you play tennis? I don't play tennis. When do you go shopping? I go shopping Saturday and Sunday. Okay. When do you see friends? When do you friend?
When do you? When do you? Ahí se me, ahí no escuché el verbo. When do you see friends? Do you see friends? Sí, porque si no le preguntamos cuándo tú, amigos. ¿Mm? When do you see friends? Exactly. The third day. Okay. When do you dinner with family? Okay. When do you get up early? Friday. I get up early. When on Friday. On Friday. On Friday. Yes, excellent. You're Sunday. I am Sunday. Okay, on Sunday, excellent. Sunday. Do you see friends? When do you dinner with family? I have dinner with my family every night. Okay, and the last one, when do you study English? I study English every day from 8 p.m. to 10 p.m. Okay, wow. Excellent. Very complete sentences, Alexander. Excellent. Oraciones completas, Dios. Perfect. Sí se hace, vamos. Busquemos más compañeros. Go and look for some other friends. Excellent. Ahorita vamos por otra sala. Gracias, yeah. Interesting. Monday to Friday. Vaya, está bien. Ahora. Vaya, ahora va usted. When do you get up early? Monday or Saturday. When do you go to work? The Monday or Saturday. When do you play tennis? Saturday. When do you go shopping? Go shopping Sunday. Where do you see friends? See friends Saturday. Where do you dinner with family? When do you study? Dinner with family Monday of Saturday. Friday. When do you study English? Study English Monday Friday. Hey. Mm-hmm. From Monday to Friday. From Monday to Friday. Excellent. Okay. To look. Monday Friday. Exactly, yes. Vaya, llegó okay. Leslie. Pueden preguntarle a Leslie. She's here. Teacher, question? Yes, let me know. ¿Qué pasó? Tengo que responder, por ejemplo, la primera. Uh-huh. Get up early o I am get up early. Vaya, hay dos maneras de responder esto, ¿sí? La primera sería respondiendo con el día en que yo hago la actividad. O puedo decir la información completa. ¿Cuándo yo hago esta actividad? Y ahí agrego toda la información de la pregunta. I get up early on Monday. I get up early on Tuesday. And that's it. Sí, Oscar, por ejemplo, ¿cuándo usted se levanta temprano? When do you get up early? I get up early on Monday. Entonces usted usó la opción completa. Digo otra vez la oración, dando la información completa. I get up early on Monday, on Tuesday. O podemos hacer una respuesta corta. On Monday, on Tuesday. Solo decir el día.
Entonces, ustedes deciden cómo dar una respuesta a esa pregunta, corta o larga, ¿sí? That's Pero it. Si sería, digamos, de lunes a viernes, ¿sí tendría que ser larga la respuesta o siempre puede ser? Lo mismo, puede decir from Monday to Friday. De lunes a viernes es así, from Monday to Friday. Ah, ok. Sí, vale. Puede responder con toda la información. I get up early from Monday. Like this. De lunes a viernes. O puedo usar una respuesta corta, que sería solo from Monday to Friday. ¿Qué es más informal? Pero claro, obtengo la información que necesito, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Entonces, from Monday aquí to Friday. Okay. Sí, ustedes deciden cuál ocupar. That's it. Vaya. Y así con las demás, ¿ok? Perfecto. ¿Qué otra pregunta? Pregunta, chicos. Leslie tiene pregunta. Repeat, please. Ah, vaya. No sé si se comprendió la pregunta de Oscar. Me decía cómo respondo, cómo doy respuesta. Y ponemos de ejemplo la número uno. When do you study English? Yes. No creí que me habían preguntado ellos. Ah, ok. So don't worry. Okay. Go, please. Vámonos. Voy a ir a otra sala. Si hay preguntas, me pueden llamar. Aquí estoy. Go, please. Ok. You're welcome. Dale, dale, no hay problema, aquí estamos empezando. Okay. When do you get up early? Este está con Evelyn, yo después voy con ella. Ah, no. Yo primero. I do you. Es head us early montage quest type. Okay, when do you go to work? I do you go to the work montage quest type. When do you play tennis? I don't play tennis. I don't know tennis. When do you go shopping? Do you cup shopping Saturday. When do you see friends? Today first time. When do you dinner with family? Saturday is Sunday. When did you study English? I study English. Monday, Thursday, Wednesday, Friday. Okay. Okay, ahora yo le pregunto a usted. Vaya, ¿cómo se llama usted? Evelyn. My name is Evelyn. Evelyn. ¿Y usted, muchacho? Hernán. Ya. Okay, Evelyn. Vamos a ver dos. Vaya, me cuesta. Yes.
Dele, dele. Ahí vamos poco a poco, no te preocupes. Okay. Okay, Evelyn. When do you get up early? I do get early Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Okay. When do you go to work? Vaya, cuando ya están respondiendo, ya no se tiene que ocupar el you, porque ya les estoy preguntando, es como yo voy, tú, y ya no se ocupa el you. O sea, sería nada más I do. Ajá, exacto. I do work. I do go to work. Go to work. I do go to work Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Okay. When do you play tennis? Do you play tennis Saturday? What? Repeat? Do you play tennis Saturday? Okay. ¿Juega tenis? No. Pero no sé cómo decirle que no. I don't play tennis. Okay, time to come back. Let's bring your classmates. Traigamos a sus compañeros. Here we go. Okay. Here we go. Okay, Age, you know, I was listening to you, and this is the hardest part. Bye. Le doy mi perspectiva, vi a varios, a todos, creo que los observé a todos. Yes, making questions and giving response. ¿Saben cuál es la parte difícil ahorita? Ya todos pueden hacer preguntas. That's it. Excellent. Le dan la correcta entonación. Creo que estamos seguros de lo que estamos preguntando, pero no estoy seguro. Bueno, no todo, ¿verdad? Obviamente. ¿Cómo responder? ¿Sí? Es más fácil responder una yes, no question que cuando me toca dar información a mí. ¿Sí? Ese es el reto. Pero no lo veamos como difícil. It's not difficult. Les doy un ejemplo. ¿Cómo damos respuesta completa o respuesta corta? Porque también hay respuesta corta y completa en este tipo de interrogantes. Remember, we are practicing information questions. Estamos practicando esto. Entonces, la información varía en base a quién se lo estoy preguntando, ¿verdad? Information questions. O se llaman también WH questions. Puta cagada de... Vamos a prestar atención y después ustedes van a hacer sus preguntas. Así que prestemos ahorita full concentration. So, tomamos en base la primera pregunta, get up early. Dijimos que todas se van a redactar con when. When do you get up early? ¿Qué tipo de información necesito conseguir clase? When do you get up early? When. ¿Cuándo? ¿En qué momento se levanta él temprano? ¿Cuándo y qué opciones tengo? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. Entonces, si yo quiero dar una respuesta corta, solo menciono el qué.
Los días, porque me preguntan cuándo, just the days, when do you get up early? Para eso ocupo una preposición, on. I can say on Mondays, los lunes, porque probablemente no solo un lunes me levanto temprano, sino todos los lunes. Puede ser una opción de respuesta o puedo decir from Monday to Friday, ¿sí? Respuesta corta. ¿Y cómo doy una respuesta completa? Teacher, ¿y si son todos los días? Every day. Puedo decir entonces every day. Every day. Every day. Tres opciones de respuesta. Cortas. Vámonos con la respuesta completa. Ahí tengo que redactar una afirmación, una oración afirmativa. ¿Cuándo te levantas temprano? Sujeto, verbo y complemento. Miren todo mi complemento. I get up early. Puede ser on Mondays. Puedo complementar con I get up early on. ¿Qué más? From Monday to Friday. O puedo también decir I get up early every day. Y estos tres últimos son ejemplos de oraciones completas. ¿Por qué completas? Porque fui y redacté una afirmación. I get up early. I get up early. I get up early. Sujeto, verbo, complemento. Y estas son respuestas cortas, más informales, claro, pero siempre obtengo la información que necesito. So it is up to you. Depende de ustedes. Si quieren darme una respuesta informal, corta, completa y más formal. It's up to you. ¿Sí? ¿Será que se comprendió lo que acabamos de hacer? ¿Cuál es más fácil de responder? Short or complete statements? Complete statement. Okay, complete, probably. Demos otro ejemplo. Let me give you another example. No todas pueden ser afirmativas, claro que no. ¿Y qué si yo no hago esa acción? Por ahí escuchaba la pregunta, when do you play tennis? ¿Cuándo juegan tenis? Do you play tennis class? ¿Juegan tenis o no? I don't play tennis. No, I don't. No. ¿Y por qué algunos daban el día cuando jugaban tenis? Yes, I sometimes play tennis. Oh, okay, I sometimes. Sí, pero creo que la mayoría, en mi caso, yo no juego tenis. Entonces, no puedo responder dando un día en específico porque yo no juego. Entonces, ahí también puedo hacer una negación. ¿Y cómo quedaría mi respuesta? Hey, when do you play tennis? I don't play tennis. Y no menciono ningún día. ¿Por qué? Porque yo no juego tenis. Por eso no puedo darles información del día en que yo juego. Si yo juego tenis, ahí ocupo una afirmación. I play tennis on. Demos un ejemplo, on Saturdays. O decía por ahí Remberto, I sometimes play tennis. Algunas veces, una idea más en general. Yes, no es necesario responder todas afirmativas, ¿no? Hay algunas negaciones. Por ejemplo, ¿cuándo ves a tus amigos? ¿Y qué si no tengo amigos? No puedo decir cuándo los veo porque si no tengo. I don't have friends. ¿Sí? Or I don't see my friends. Yo no los veo porque no tengo tiempo. I don't see friends. ¿Yes? ¿Qué si me preguntan cuándo vamos de compras? Que tal vez no vamos de compras. I don't go shopping.
Es otra persona de la familia que va a comprar. So, I don't go shopping. No necesariamente debo decir qué día. Solo si yo hago las actividades, ahí sí. Puedo ser específico qué días los hago. Jazz. Do you need extra examples? Is it clear? ¿Quedó claro cómo doy respuesta entonces a este ejercicio? Yes. Ok, ese yes no me convence mucho, but don't worry. Este es un tema que vamos a ir reciclando. Se va a ir complementando en las diferentes clases. Ok, hagamos preguntas a algunos de los compañeros. Let me see, Janice. Question number one, Janice. Janice, when do you get up early? When do you get up early, Janice? From Monday to Thursday. Oh, from Monday to Thursday. Okay, interesting. Maximiliano, when do you go to work? I go to work Monday to Friday. Okay, from Monday to Friday. ¿Qué tipo de respuesta ocupó Maximiliano, clase? Short or complete? Complete. Complete, excellent. ¿Y Janice, qué tipo de respuesta ocupó? Short. 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 Y ambas están correctas. Yes, excellent. Loreni, when do you play tennis? I don't play tennis. So I don't play tennis. Jose Alexander, when do you go shopping? I usually go to shopping on Sundays. Oh, you usually go on Sundays. Yes. Vale. ¿Qué oración ocupó Loreni para responder? Corta, completa. ¿Cuál ocupó José Alexander? Short or complete? Loreni, complete. Okay, excellent. She did. Alexander, short. Was it short? Okay, Alexander, when do you go shopping? I usually go shopping on Sundays. Is that complete or short? Complete. It's complete as well. Complete. Ambos ocuparon la estructura completa. Okay. Yes? Sorry. Okay, Evelyn, when do you see friends? When do you see friends? I cannot hear you. I guess you're mute. When do you see friends? I see my friends in Saturday. Okay. Remember, on Saturdays. On Saturdays. On Saturday. Yes, on, exactly. On Saturdays. Perfect. On Saturdays. Great job. ¿Qué tipo de oración ocupó Evelyn? Short or complete? I see friends on Saturdays. Is that short complete. Answer or complete? Complete, yes. Excellent. Jose Roberto, when do you dinner with family? I dinner with my family Saturday, on Saturday. On Saturdays. Okay, interesting. Did you hear that, class? Is this short or complete answer? Short. Complete answer. Complete, right? Excellent. Let me ask you about your English class. Leslie, when do you study English? When do you study English? I study English every night. Okay, so it means from Monday to Sunday. Monday to Friday. Oh, from Monday to Friday. All right. So interesting.
¿Qué respuesta dio Leslie? Short or complete? Short. It was a very complete. Very complete. ¿Sí? Clase, entonces, ¿cómo hago para, con esta misma información, redactar yes, no questions? ¿Cómo redacto una pregunta de sí y no? Yes, no questions. ¿Cómo la haría entonces? Ya no lo ocupo con when. ¿Qué agrego al inicio? What? Pero sí, ocupo what. Es una respuesta informativa do? Que recibiría. Ah. Do or does. Do or does. Or does. Do you get up early? Yes. Do you go to work? Unfortunately, yes. Do you play tennis? No. Do you go shopping? No. Do you see friends? Yes. Do you dinner with family? Yes. Do you study English? Yes. Ok, entonces puedo redactar también unas yes, no questions. Ocupando do you al inicio. ¿Sí? ¿Ya vieron entonces este ejercicio? Lo podemos redactar de diferentes maneras. Ok, preguntas sobre el ejercicio. Questions about this. No questions. Hoy solo hemos visto preguntas. No. Questions, questions, questions. No questions. Okay. If you go to your book, there you have an exercise. Revisen este ejercicio. Hagámoslo juntos para movernos al vocabulario de la próxima actividad. If you go to your book, there you're going to find some examples about questions. Acá está. Miren qué tipo de pregunta voy a redactar. Yes, in exercise number 5. ¿Qué creen que voy a redactar? Tengo acá yes, I have no, yes, no, and yes. What type of questions? Your answer. Mm-hmm. Look, I need to create yes, no questions. Redacten entonces una yes, no questions. ¿Qué información me están dando? El sujeto, verbo, complemento. Solo necesito agregar el verbo auxiliar. ¿Sí? Salvador, probemos con la número 1. ¿Cómo redacto una pregunta? En la número 1. Mira la información que tengo, Salvador. Tengo you, el verbo work, y ya tengo el complemento. ¿Qué me hace falta agregar para convertirla en pregunta? ¿Sí? Yes. O ya es una pregunta. You work company? Auxiliar verb. Ah, the auxiliary verb. ¿Cuál es el auxiliary verb, Salvador, para you? ¿Será que es does o es do? No. Elija uno de los dos. Do. Do. Do you work? Pero todavía no le veo sentido a la pregunta. No es una pregunta. ¿Qué le hace falta, clase? Do you work company? Do you work company? Interrogation. The question mark. The question mark. It's right here. Agreguémosle un poco más de complemento. Do you work in a company? ¿Será que suena mejor así? Do you work in a company? Ah, ok. ¿Verdad que sí? Do you work in a company? ¿Trabajas en una compañía? Dice que sí la persona. ¿Cómo responde esta persona? Yes. Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Muy bien, perfecto. Alex Barrera, redácteme la no. siguiente pregunta. Go, please. Ok. Do they? Mm-hmm. Ok, do, auxiliar, sujeto, verbo. Okay. Check the product.
I like it. Do they check the product? ¿Será que revisan el producto? Do they check the product? No. 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 ¿No qué? No. No, ellos no. No. They don't. No, they don't. Recuerden, ¿sobre quién consultamos? Sobre ellos. Por eso decimos no, they don't. Okay. Gilberto, go please with number three. Valeria, número cuatro le toca a usted. Nubia, la número cinco. Go please. Gilberto, go. Number three. Do we? Oh, do we? Okay. Yes. Yes. Customers. Customers. ¿Sabe qué es customers? Do you know what's the meaning of customer? No. Do we listen to customers? Los clientes. ¿Escuchamos a los clientes o no? Do we listen to customers? Yes, sí, sí lo hacemos. ¿Cómo respondo a eso? Yes, do we listen? Yes. ¿Cuál es el sujeto que voy a ocupar en la respuesta? Do we listen? Ok, repito, muy bien. Yes, we do. Siguiente, number four. Go, please, make the question. Do you buy to the new mat? Do you buy the new material? Material? Ah, but el sujeto será do, you. Do I? Perfect. Do I buy new material? Do I buy new material? ¿Qué se está preguntando esta persona a sí misma? ¿Compré nuevo material? Do I buy new material? ¿Compro? Ajá. Bueno, habla sola esta persona. ¿Qué se responde? ¿Sí o no? No. Entonces, no, si él mismo o ella misma se pregunta, ¿cómo redacta la respuesta a esta persona? Siempre en base a ella misma o él mismo. So, no, I don't. No, I don't. La cinco, number five, please. Yes, make the question. Do Milena and Pablo design a logo? Ah, okay. Tengo a Milena and Pablo. Auxiliary verb. Do Milena and Pablo, what's the verb? Designed. A logo. It can be a logo or logos. ¿Lo hacen o no lo hacen ellos? Yes. Yes, they do. Yes, they do. That's it. Sí lo hacen. Yes, they do. Perfect. Okay, don't worry. Entre más practiquemos dar respuestas, más fácil se nos va a hacer este tema. ¿Yes? Vale. If you see, pueden tener ejercicios extras en el libro del estudiante. Acá está uno que tal vez no hemos hecho, con affirmative and negative statements. ¿Sí? Podemos completarlo. Tal vez el viernes, si nos queda el tiempo extra, vamos a enfocarnos en repasar nuevamente este tema. Elaborar preguntas. Yes, no questions. Para que sigamos practicando en todas las sesiones. ¿Algún comentario? Questions about this. ¿No? Ok. Si no, miren.
Nuestra clase 8 le vamos a dar introducción a uno de los temas que también mañana lo vamos a ver. So class number 8 and class number 9, we are going to cover one topic in specific. Yes. Vamos a ir con su información about the daily routines. Poco hemos visto sobre las daily routines. Ahora vamos a hacer una actividad bien completa. ¿Qué hacen desde que se levantan hasta que se acuestan? So, let's give some examples of vocabulary. Les presento algunas actividades que podemos hacer, ¿sí? Van en un orden que probablemente todos seguimos, una rutina. So, what do you do? If you see, this is a daily routine. Rutinas diarias. ¿Qué es lo primero que hacemos? What's the first activity that we do? Wake up. Exactly. Wake up. We wake up. Or I wake up. And then, what do we do? I get up. Get up, right? Take a shower. Not really. Creo que lleva un orden, ¿sí? Primero, ¿qué hacemos? Wake up. Luego de que me despierto. Get up. Get up, right? Claro, tengo que levantarme, si no. No estaría haciendo la acción primero. I wake up, me despierto. Y me levanto. I wake up, I grab. And after that, what do we do? I take a shower, of course. I take a shower. And after that, I get dressed. Me, ¿de qué se trata este verbo? Get and dressed. What's that? Me cambio, ¿verdad? Me pongo la ropa. Me visto. I get dressed. What else do we do? I comb my hair. Vean el verbo. Este es un verbo. Y puede ser un nombre. Comb. ¿Qué es ese verbo? ¿De qué se trata? El verbo comb. Peinar. Como nombre, este es peine. También peine, puedo llamarle al hairbrush. Como verbo, peinar. Es cuando hago la acción. Peinar, así que puede ser nombre y verbo. Acá es un verbo. I comb. Comb my hair. I comb my hair. Cepillo. Peino. Mi cabello. ¿Qué más hago después de eso? What do I do? I. Yes, I have breakfast. Creo que les explicaba esto, ¿verdad? O no la semana pasada. ¿Cuándo ocupo el verbo have? ¿Cuándo ocupo eat? ¿Y cuándo ocupo drink? Yes. Have. Una combinación de eat and drink. So, I have breakfast. Look, they are drinking and they are eating at the same time. I have breakfast. And after that, ¿qué hago después? I go to work. I got to work running like these people, corriendo. And after that, what do I do? I start work. Take a look at his face. Creo que está emocionado de llegar al trabajo. I start work, not right. ¿Qué más hago en mi trabajo? What else do I do? I answer. I answer emails. Okay. Y luego, ¿qué hago? I have lunch. Y allá por las 4 o 5 de la tarde, what do I do? I finish work. Comparen. Miren, comparen esto. I finish work. I start work. ¿Será que así somos todos? Yes. Yes, right? Yes. Y más que todos los lunes. I start work, oh no.
Pero miren, cuando ya nos tenemos que ir a casa. I finish work. I look so happy like this man. When finish work on Friday. Ajá, on Sunday. Okay. Y miren, me agrada esta actitud. I arrive home. Todos deberíamos de llegar felices a casa. I arrive home. Arrive. Sí, no llegar enojados, no. I feel, oh, this is important. Do not forget about your pets. I feed, feed the dog. ¿De qué se trata este verbo, clase? Feed. Alimento. Alimentación. Alimento. Alimentar. No lo vayamos a confundir con el verbo eat. Alimento. Alimento. ¿Quiénes puedo alimentar? ¿Sí? A los babies, porque no pueden comer solitos. I feed my baby. Alimento también a mis mascotas. Les proporciono la comida, se la doy. No es que literal alimente al perro, al gatito, no. Sino les doy la comida. I feed my pet. Eat es una acción que yo hago por sí mismo. Comer, alimentar. ¿Sí? That's it. I cook dinner. I cook dinner. ¿Qué cocino por acá? La cena. La cena. Probablemente también nos toca el desayuno y no lo incluimos antes de esto. Puede ser I cook breakfast. Oh. No solo la cena. ¿Qué más hago? I have dinner. Yeah. I watch TV. I have my English class. I go to bed and I fall asleep. Diferencias, clase. Entre estas dos palabras, look, asleep and sleep. ¿Qué es esto? ¿Cuál es la diferencia? Yes. Dice ahí, I fall asleep. It's like in Spanish, me quedo dormido. Ah, okay, dormido. Dormir, dormido, es la acción, ¿sí? Es el verbo, dormido. Caigo dormido. Y este entonces, sleep, sleep, asleep. Yo duermo tarde. Duermo, yo me duermo tarde. So I fall asleep. No podemos decir yo caigo. Sleep, I fall asleep. No, sleep, dormir, dormido. Es un estado. Despierto, dormido. Ok. ¿Qué otra actividad agregarían? ¿Qué más hacemos durante el día? Jess, what else do we do? Give me some ideas. ¿Qué más hacemos en el día? Aparte de wake up, get up, take a shower, get dressed. Use your cell phone. Ah, okay, I like it. I use my cell phone. Drive to work? Yes, no está por ahí, ¿verdad? I drive to work. ¿Qué más hace? I take the bus. I take the bus. ¿Qué más? ¿Qué más hacemos? I use bathroom. Mm-hmm. Pongámosle go. I go or use the bathroom. Bathroom. Algo que no está incluido en estas pictures. I brush my tooth. Ajá, ¿verdad que esa no está por ahí? En ningún momento se cepilló en el día. So I brush. I brush my teeth. ¿Qué más? No aparece por ahí. I have arranged meeting.
Miren. I have meetings. Yes. Okay, this is part of the activities at work. Tengo reuniones. ¿Qué más hacemos? Piensen todo lo que hacen que no esté por acá. Porque nos va a servir esta información. Yes. I take my coffee. Yeah, of course. La paciencia líquida. I drink coffee. ¿Qué más hacemos? No sé qué actividades harán ustedes en el trabajo. I drink coffee. Aparece la clase de inglés, ¿no, verdad? So I asisto, I attend the English class. ¿Qué más nos parece? Las redes sociales. Bueno, aquí dice uso mi teléfono. Pongamos una más específica. I check social media. Reviso las redes sociales. What else do you do? ¿Qué más hacen? The laundry. Yeah, of course, right. I do the laundry. ¿Saben qué es laundry class? I do the laundry. What's this? What is the meaning of do the laundry? Yo lavo. Ah, pero laundry. ¿Qué será laundry class? Fíjense que este, al igual que el verbo have, abarca más acciones. ¿Qué es laundry entonces? Sí, creo que no se comprendió. Si yo digo, yo tengo cena, I have dinner. Lleva laundry dos es cuando verbos. Lavas ropa en lavadora. Laundería. Vaya. Les pongo el primer ejemplo para que captemos la idea. I have dinner. Dijimos que era eat and drink. ¿Sí? Dos verbos. Entonces, do the laundry lleva varias acciones. Aparte de lavar la ropa, ¿qué más hago? Y secar, no sé. Secarla, muy bien. La seco. Dry. ¿Qué más hago? La pongo en la silla a la par de la cama. No. Tenemos que doblarla. ¿Cómo decimos doblar? Fold. Entonces es el proceso. Laundry is the process that we need to follow. ¿Sí? Claro, si yo quiero ser específico, que solo la lavo, I wash. Solo seco la ropa, I dry. Solo la doblo, I fold. Pero si quiero agrupar todo el proceso, digo, do the laundry, lavandería, hago la lavandería. Todo el proceso. ¿Quedó claro? Is it clear? Yes. Yes. Así que cada vez que vean esto, do the laundry, hace referencia a un grupo de acciones que implica la lavandería. El verbo have, cuando hago más de una acción, eat and drink. Vaya. Vamos a ir parando por acá. ¿Alguna pregunta o alguna actividad que quieran agregar? Any other questions? I play video games. Yeah, why not, right? We play video games. I play video games. Agregamos esa. What else do we do? Video games. ¿Y será que tienen jardín? ¿Riegan las plantas? ¿Sacan la basura? ¿Qué más? Parte de su rutina. Recuerden, rutina diaria. What else do you do? Do you go shopping? ¿Van a comprar?
Sí, van al parque, hacen ejercicio. Pensemos, todo lo que hacemos. What else do you do? I attend class university. Yes, right. Imagínense, aparte tiene clases de universidad. So I attend classes at university. ¿Qué más hacen? ¿Por qué insisto en esto? Porque mañana vamos a redactar un párrafo con la rutina de ustedes. Probably you go to the gym. Or probably you exercise. O salen a trotar, a correr. I go jogging. I run every day. Okay. Jogging, trotar. Correr. Una velocidad un poco más rápida. I run. También podemos decir I got run. I got run. Entonces quedémonos por acá, le voy a compartir esta imagen que nos va a servir mucho mañana. Here we go. Okay. Let me take a screenshot. That's it. Okay. Bye. Dos minutitos mientras les comparto todas las diapositivas. Los escucho, clase. Para mañana necesitamos más práctica de las preguntas. ¿Sí? No. Necesitamos practicar cuáles. Las yes no questions o las WH questions. ¿Cuáles sintieron más difíciles? Sí. Tell me, please. WH. No es WH, ¿verdad? Porque necesito yo dar la idea. Con las yes no questions ya está la respuesta redactada. Okay, so we are going to practice more WH questions. Okay, before we go, antes que nos vayamos, revisemos la asistencia nuevamente. Here we go. Do not forget to say here or present, okay? Esperanza Yamilet Hernández. Present, teacher. Okay, Esperanza, thank you. Evelyn Janet Zapata. Present, teacher. Ayer no pude asistir porque estaba enferma. Oh, really? Pero ¿cómo sigue ahora, Evelyn? Mejor, gracias. Ya mejor, ya con ánimo, ¿verdad? Siempre gracias. Muy sonriente, Evelyn. Thank you. Gracias por el esfuerzo, Evelyn. Gilberto Lazo Funes. Present, teacher. Ok, Gilberto. Thank you. Janice Olivia Ayala. I'm here, teacher. Ok, Janice. José Adilson Vázquez García. Present, teacher. Oh, there you are. Excellent. José Alexander Barrera. Teacher. Oh, there you are. Thank you. José Hernán Cortés. Present, teacher. Oh, there you are. Thank you. José Roberto Revelo. Present, teacher. Okay, excellent. Carlina Loreni Navarro. Present. Thank you, Lore. Leslie Elizabeth Cornejo Monterroso. I'm here, teacher. There you are. Maxi Giovanni Martínez Portillo. Maximiliano Adonai Flores Escobar. Present, teacher. Ok, excelente. Nubia Esmeralda Jordán Flores. There you are. Thank you. Oscar Alcides Amaya. Present, teacher. Ok, thank you. Oscar Enrique Arias Aragón. Present, teacher. Ok, thank you. En Salvador Antonio Mejía. Present, teacher. Ok, Cindy Alejandra Sánchez. Not here. Tatiana Carolina Zelaya. Present, teacher. Ok, Tatiana. En Valeria Michelle Monge. Present. There you are. Gracias, clase, por el esfuerzo. Justo a tiempo terminamos sesión número 8. Ok.
¿Cuándo vamos a vernos? Okay. Tomorrow, right? Tomorrow. What time? Yes. 8 p.m. 8 p.m. We get ready to start with the English class. So have a good night. Don't forget to practice your English. Good night, everybody. We see you each other. Good night. Bye-bye. Good night. Bye-bye. 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 Bye.